Damas y caballeros, es, por supuesto, una de las figuras del año, pero también de la semana. Nos quedamos con ganas de más. La verdad que sí. Damas y caballeros, ya está sentada en vivo. Anto Pane, un aplauso para ella, por favor. Bienvenida, Anto. Diosa, cada día un look distinto. Hoy vine con otro look. Sí, hoy estás rubia con morocho. Sí. Me gusta. Cristina Aguilera. Estás medio claro. Porque además pero el, siempre el son choker, Cristinas. El choque es verdad. Cristinas. Eso es con Cristina. Hay algo ahí. Y la escarapela tenés. Estamos en víspera de... Les traje escarapelas para todos. ¡No! Muy bien. Ahora después vamos a repartir las escarapelas. Muy bien, muy bien. Está, te queda bien esa escarapela. Gracias. Me gusta, es un... Además estamos en mayo, mes claro. Importante para la escarapela. Es patriótico. ¿Sos patriótica? ¿Te gustan las fechas patrias? Me encantan. Y sí, soy súper patriota. Como el patriota. ¿Cómo te cayó Moreno la semana pasada? Porque lo venías consumiendo, pero habías tenido así un mano a mano. No lo conocía personalmente. Me cayó mejor de lo que esperaba. Tipazo. Un tipazo, mal. ¿Qué esperabas igual? Como que sentías que iba a ser como más... No, energéticamente te hablo. Okay. Sus ideas ya lo había escuchado bastante, pero muy buena onda, muy humilde, muy... Y fuiste a la Feria del Libro a verlo también, sí. Que presentó el libro, eso lo vi. Sí, fui a la feria el lunes, estuvo muy buena. Mucha gente había. Sí, ¿no? Sí. Es como un rockstar él también con sí, con se lo llevaron nicho. En andas. Ancha. Sí, claro. Sí. Tremendo. Ay, gracias. Tenemos imágenes también de Anto en la marcha del 1 de mayo. Este es el video 9. ¿Viste? No te perdés una marcha. Amo. Desde el balcón. A ver. Estaba arengando Anto. A ver. Ahí está. Está. En realidad, estaba en el depto de una amiga y justo pasaron los chicos. Claro. Justo. No es que fui. Saludando a tus descamisados ahí. Pero mirá, todas las cabezas giran, ¿eh? Sí, sí. No hay nadie que no... Sí, la verdad, el Día del Trabajador es un día muy importante. Creo que hay que inculcar un poco eso, el trabajo, la educación. ¿Cómo es tu vínculo con el trabajo a lo largo del tiempo? ¿Siempre tuviste laburo, tuviste etapas sin laburo? ¿Cómo fue la búsqueda también para llegar a donde estás ahora? Bueno, trabajar, sí, trabajo desde los 18. ¿Cuántos años tenés ahora, Anto? 28. Bien, hace 10. Tenés 10 años. 10 años trabajando, 10 años de laburo. Ya está, para. ¿Y en qué arrancaste laburando? Bueno, en realidad empecé como recepcionista una semana en Negroni, en La Plata. Yo soy de La Plata. Y me tomaron una semana. Y vino la dueña y me dijo, mira, tenés muchos videos en internet. Yo ya venía claro. Subiendo contenido. Sí. Al principio lo subía gratis. Contenido erótico. Tenés muchos videos, no queremos esta imagen en la empresa. Te tenés que ir. Una semana. Qué pecado. Mal. No, igual se lo agradezco hasta el día de hoy, porque gracias a eso empecé a vender contenido y bueno, gané en un claro. Día lo que ellos quisieron. Ya me meto, perdón, en la sí, le agradecemos. En la polémica de la semana que fue el cruce con la diputada Lilia Lemoine. ¿Qué pasó? Me meto un poquito, me voy a meter un poco en eso. Tenemos, a ver, yo creo que claramente Lilia vio el programa del sí, viernes. Sí. Lo vio. Vio el programa del viernes, vio el cruce. Lo vio mucha gente. Vio el cruce de Anto con Moreno. Y tenemos las declaraciones de Lilia ahí para verlas. Creo que es el 11, es una imagen. A ver. Peronista, como están intentando hacer Moreno por ahí, perdido, llevando a Guasora en su lista, nunca olvidar. Ah, me había olvidado. Sí, socio de Cunio, nunca olvidar. Es el que tuvo algunos problemas. Muy linda. Para la TV, nunca sí, olvidar. Es hermosa ella. Sí, es muy hermosa. Que anda con Antopán, esos personajes que son rimbomáticos. Claro. ¿Esa va a ser nuestra oposición? Perfecto, que sea nuestra oposición. Porque te digo, creo que tengo más yo de peronista que ellos. Pero lo siento por el señor Moreno, que se hacía el caballero y resultó ser un de todo, menos un caballero, sobre todo por tener a semejante persona en su lista. Y los kirchneristas son la izquierda resentida que volvió escondida de atrás del peronismo. Si quieren recuperarla. Y hubo cruces. Bueno, Anto claramente, Lilia claramente vio el programa del viernes y fue directo hacia vos.
Y vos le dijiste algo como, vos sos la novia negada. ¿Cuál fue el textual? ¿Lo tenemos? Ahí está el cruce. Sigue siendo la novia negada, sigue estando frustrada y sigue sin trabajar. Ya lleva casi medio año en su cargo y solo presentó un proyecto de ley. Bueno, es que creo que es la verdad. Creo que igual con todo lo que dijo, que está hablando más de ella que de mí. Creo que el personaje es ella, yo no soy ningún personaje, o sea. Ella es la que hacía cosplay con un joystick en la boca, o sea. Claro. Entonces creo que, ¿con qué dedo acusador me está juzgando esa persona? O sea, claro. Sentís que está proyectando, tal exacto. vez, Lilia. Como ve cosas o quiere ver cosas en vos que a ella le duelen un poco. Exactamente. Me hice personaje, o sea, no, está desfasada totalmente. Me parece que se tendría que poner a trabajar, pues le estamos pagando todos un sueldo millonario y no solo no está trabajando, no está presentando proyectos, sino que encima se pasa de programa en programa hablando de mí, que ni siquiera estoy en política todavía, o sea... Todavía. Bueno, pero... Todavía. Todavía, palabra clave. Una palabra. Pero estás en política, en algún sentido, en las declaraciones, en la postura, demás, perdón, tengo la imagen, la 8, Antopane como Cristina. ¿Qué fue acá? Ah, no, esto. No, fue acá. Acá también. Mirá. Este cosplay. ¡No! Funciona. Ah, sí, ese me lo hizo un fan. Excelente. ¿Y te gustó? Pues lo compartiste. El edit. Sí, me gustó el edit. Muy bien hecho. Me causó gracia. No, igual, como que... Las manos, no son tus manos. No quiero, no, son las manos de ella. De la mano de las ella. Manos de Cristina. No quiero igual que me encasillen en ningún partido, o sea, ya lo okay. dije. Como que sos peronista igual. De todos los partidos me gustaron varias cosas y de todos absorbo lo que más me gustó para aplicarlo y lo que no me gustó para mejorarlo y cambiarlo. O sea, ok, sos medio agente libre en ese sentido. Sí, no me encasillo en ningún partido. Y creo que también en el fondo todos buscamos lo mismo, o sea... Ya sí. basta con eso de derecha, izquierda. O sea, es como que todos, quiero que todos vayamos por el mismo lado, que todos empujemos hacia lo mismo. ¿Y por qué no haya más divisiones ni grietas? ¿Por qué ahora? Porque vos sos una figura pública hace 10 años prácticamente y nunca te vimos tan vinculada a la política como hoy en día. ¿Qué fue lo que te dio el puntapié para decir, bueno, basta? Quiero decir. Empiezo a hablar de este tema, claro. En realidad, bueno, fue antes de las elecciones cuando empecé a hacer la campaña para que no lo voten a Javier. Grandes videos, a mí me hacían muy feliz. Como yo pensaba, ojalá hubiera estado ahí porque realmente te hubiera aplaudido. En el medio de una fiesta decir, loco, no voten a Milei, es disruptivo, está bien. Además yo decía, voten a Burrich, a Massa, o sea, no me inclinaba. Todos menos él. Todos menos él. Vamos a estar igual, pero no sé si mejor, pero igual íbamos a estar. Con él iba a venir la decadencia absoluta. No, me empecé a meter en política porque, bueno, mi mejor amigo es súper político, es abogado. Y nada, viste, de escucharlo a él es como que me empezó a interesar de pronto. También empecé a escuchar a la gente, sus necesidades, salir a la calle, que siento que un poco es lo que le falta a los políticos de hoy en día. Salir a la calle. El termómetro de la gente. Exacto, el termómetro de la gente. Siento que le falta eso. Y yo si hay algo que sé todavía es escuchar, entonces escucho lo que la gente pide y necesita, ¿no? Te veo como afuera de tratar de minorizar el efecto show de la pelea, de todo, de hablar de otra cosa, tipo Lilia, sí, está todo bien, chau, listo, no me molestes más. Vos sabés que Rebord está haciendo un párense de manos, que es el que organiza Luquitas Rodríguez. Es un evento que hace a fin de año. Que, por ejemplo, boxean influencers y demás. Ah. Anoche Tomás dijo, creo que, porque viene difícil el tema de la pelea, anoche Tomás dijo, me parece que la pelea en el ring es Antopane, Lilia Lemoine. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo la ves? Pensá que es profesional, cuidado, digamos, no es una cosa vale todo, ¿no? Un boxeo recreativo, digamos, no un boxeo profesional. Sí, verdad, claro. Supongo, ¿no? Pero no, creo que hay que hacer el amor y no la guerra. La abrazaría, hot. Le diría, dale, mi amor, ponete a laburar, déjate de joder. no, Tomás, lo amo, es lo más. Claro. Pero no te quiero hablar con, no me interesa hablar con ella. Ok. Ni hablar. No. Sí, decime la verdad.
Porque no te quiero ver en dos semanas en otro programa con Lilia Lemoine, ¿eh? Es acá, Anto. Bueno, si la, hablo con todo, ella, hablo acá. Todo el mundo va a intentar cruzarlas, ¿eh? Todo el mundo va a intentar cruzarlas en algún momento. No, espero que no. Porque... ¿Sentís como que te queda chica? Para mí te queda un poco no, chica. No, 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 nadie me queda chica ni grande. No la ves. Lo que sí me gustaría hacer un proyecto de ley junto a ella. Ok, eso sí. ¿Sobre qué? Explayate. ¿Y sobre qué en este momento? Y tantas cosas se necesitan, pero me gustaría, bueno, tratar el justamente el desempleo. Hay toda una ocupación. Aumentar el trabajo. Hay toda una cuestión que este gobierno, o por lo menos los más jóvenes, se quejaban mucho del tema de los impuestos o de los problemas para traer plata de afuera, o lo caro que era comprar juegos en internet, y vos vendés contenido. ¿Cómo te manejas con eso, con el tema de la plata? ¿Cómo entras la plata? Bueno, no sé cómo entras la plata, es una pregunta un poco íntima, pero digo, ¿te molesta eso? Como decir, loco, yo laburo, gano mi plata y cuando la quiero entrar es un quilombo. No, no es un quilombo. No, lo haces. No, de hecho aporto dólares al país. Claro. Claro. Trae dólares. A eso, traigo dólares. A eso quería ir. Vos tenés un OnlyFans. Sí. Y no tengo ninguna referencia de nadie que me diga, che, mirá, esto funciona muy bien. Como ganás mucha guita ahí con eso. Y depende de los parámetros de mucha guita, pero sí, o sea, me alcanza para vivir. Igual ya ni me alcanza la plata, porque ya no alcanza para nada, o sea. No llego a fin de mes, la factura de luz me aumentó un 300%. Ya no puedo más. Tengo que cambiar esto urgente. Estás cansada. Por favor, estoy cansada, jefe. Cansada, pero sí. No, cuando se cansó Anto, ya estamos cansados todos. Arde Troya. Porque vos tenés una energía muy para arriba. Sí, sí, igual algunas cosas me afectan realmente. Por ejemplo... Y, por ejemplo, ya tanto insulto, tanta bardeada, es como que ya llega un punto que... ¿Te bardean mucho? ¿Te llegan como...? Últimamente más que nunca, más que en 10 años. ¿Sí? Mirá que... Quedaste como en el ojo ahí de la tormenta, ¿no? Mucho, mucho, mucho hater. Pero por parte de los libertarios, sobre todo, es... 90% libertario. Es cuanto menos contradictorio. ¿Qué? Es contradictorio por parte de ellos, digo, bardear a alguien que hace lo que quiere. Exacto, sí, sí, además no me dejan expresarme, les molesta todo lo que digo, todo mal, todo puta, puta, puta. Ay, son muy pesados, muy básicos. Igual me siguen comprando contenido, así que claro. Vamos. Es eso, ¿no? Claro. Te putean, pero te compran. Anto Pan, es la última vez que te compro contenido, dejá de hablar de Perón. No subas más fotos de tus pies, Anto Pan. Sí. Y lo que pasa es que en el fondo el hater que te odia, en el fondo te ama en realidad. Sí, hay mucho de eso. Sí. Hay mucho. En el fondo están pendientes de cierta claro. forma sí, de sí, vos. Sí, sí. Yo estoy seguro que el 90% de la gente que te bardea le decís hola y hola. Te amo. No sé qué hacer. Sí, sí, sí. Así sí, que sí. Los amamos a los haters. Sigan comprando contenido, por favor. ¿Dónde está la cámara? Me interesa en contenido, ¿qué es lo que más se compra? ¿Qué es lo que más funciona? Bueno, no, desde usar disfraces... O sea, uno cosplay, medio cosplay. No, o no, más disfraces. Los tradicionales. Los tradicionales. Tradicional. Enfermerita, colegiala, policía. Claro. Los clásicos. Los clásicos no. Los clásicos de la. No se tocan los clásicos. Los clásicos pajines, sí. ¿No? Como... La policía es lo que más garpa, porque ayer hablamos mucho de policías hot. ¿Es como el rubro que más o más otros? En términos de disfraces. No, sí, de policía hice bastantes. No, después azafata, mucamita, mucama va. Mucamita es. Juli, hoy sí. Te subiste a esa, Cagaste. La mucamita, fantasía, la mucamita que está limpiando ahí claro. La casa y bueno, de repente se desconoce. Tener el equipo de producción, ¿es mucha gente, es poca gente? ¿Cómo se maneja eso? Los que sacan las fotos, los que hacen los videos, la producción, el vestuario, ¿todo eso cómo es? No, eso me manejo un poco yo sola. Derivo okay. Algunas tareas. Claro. Tipo, ayúdame en esto, pero tengo ahí un par de... ¿A vos se te ocurre y decís yo quiero hacer esto esta semana o vienen y te proponen? No, me dan bastantes ideas. Ok. Y vos, pues la que vas sintiendo esa semana, decís vamos con esa. Exacto. ¿Alguna vez lo hiciste sin ganas? Como decir, uy, la puta madre, hoy tengo que ser sexy hoy y no me siento para nada sexy hoy.
No, y pocas veces. Siempre que lo hago es porque tengo ganas. Claro. Y casi siempre tengo ganas. ¿Y hay algo, hay un ritual o algo que tengas que hacer para estar con ganas, in the mood, como decir, bueno, tengo un horario, tengo un día a la semana? A la mañana hay buena momento, luz. Claro, no, hay algo. A la mañana hay buena luz. Claro. Trabajo más de noche. Me gusta más a la noche grabar contenido y eso. Pero puede ser a la mañana también. ¿Cuánto puede durar una sesión de para hacer contenido? ¿Cuánto subís, por ejemplo, en OnlyFans? No, y trato de hacer 2 o 3 packs por semana. Bien. También hacer colaboraciones con otros chicos que tengan Only. Claro. Claro, como para hacer tipo... Esa es la pregunta, ¿no? Estamos viendo el tatuaje, ¿eh? Tatuaje nuevo. Buen tatú. El de Argentina. Mi país. La bandera de Argentina. Muy lindo. Sí, me lo hice hace poco. Me encanta. ¿Cómo haces? ¿Viste cuando te empleás a vos misma? ¿Cómo haces para eso? ¿Para controlar cuánto tiempo laburás, qué sé yo? ¿O estás medio siempre en situación de laburo? No, trabajo todos los días. Mínimo 6-7 horas le meto ahí vendiendo. Y hablando con los suscriptores. Claro, porque también OnlyFans tiene una cuestión de chatear también con la gente que compra. No solamente una cuestión de vender y adiós para siempre, sino que tienes como que... No, donde más se gana es por mensaje. Es la chat, ¿pero es un chat o existe como, por ejemplo, un Zoom o algo así? No, no, es chat. Y vos le mandás lo que... ¿Sos vos de verdad? ¿O de repente decís, che, se lo paso? Toma, encárgate. ¿Sos vos de verdad siempre? Soy yo. Claro. Desde moplo. No puedo perder la magia de decir que son mis vendedores. Entonces chateas muy bien. O sea... Sexting. Sos veloz. Hábil chateadora. A veces tenés que remar el sexting, como por ejemplo, bueno, esta persona está medio... bueno, dale. Flaco. Dale, boludo, flaco, dale. Que... No, casi. La reman ellos. Ellos medio que te van guiando lo que quieren. Claro, y, bueno, claro, y vos vas. Hay mucho freak, como que decís de repente, bueno, pará. Pará. No, mucho yankee. Ah, mucho norteamericano. Mucho norteamericano. Dolarucos. Y sabés. El argentino no tiene plata, vos. Claro. Con todos unos secos. No me sirve. No te conozco, bye. No me sirve. No. Están hackeando. ¿Cómo se lo saltea? ¿Cómo los secos de mierda. Acá para, claro. Por ejemplo, para que no te hackeen el contenido y de repente lo suban a una página y ese copyright Telegram. Lo perdés. Claro, o sea, mucho grupo de Telegram con material filtrado. No, es medio inevitable. Lo trato de denunciar, pero siempre hay un boludo que lo sube. Claro. La manera medio de filtrar eso es poner el precio más caro. O sea, claro, sí, de, claro. Por eso llegué al top cero, porque soy en Argentina la que tiene la suscripción más alta y vendo los videos. Claro, en OnlyFans... ¿sos la número uno de OnlyFans en Argentina? Sí. Número uno. Por ahora sí. Y OnlyFans no te llama y te dice, che, Anton, muy bien. ¿Hablas con Juan Carlos OnlyFans? Claro. Mandan mails felicitándome. No hay placas. ¿Hay plaquita de OnlyFans como en YouTube? Porque deberían. Esa. No. Tendrían que tirarte un... Nada más, sí, hay estrellas. Que tenés tipo top earning. Top, sí. Y en los yankees tenés que hablar en inglés en el chat, entonces. Sí, mucho traductor ahí. Claro. Porque es como, ya estoy, para que estoy... Bien, bien. Mucho chat GPT. Cat is under the table. Chat GPT va con todo ahí. Y tenés, por ejemplo, la demográfica, o sea, ¿cuál es el consumidor yankee promedio? ¿Es una persona que trabaja, es de tal zona, es de... Edades. De tal edad, de tal laburo, ¿sabés? ¿Eso lo tenés contemplado? No, casi la mayoría son empresarios. Lo que pasa también es que los yankees ganan muy bien, casi hasta un mozo gana bien. Entonces es como que se pueden dar el lujo de suscribirse, claro, y gastar algunos dólares en materiales. ¿Y por qué pensás que garpa tanto como buscar material y pagar material en un mundo donde, en realidad, si te metes en internet, pareciera que todo es gratis? ¿Dónde está el diferencial, para el consumidor? No, yo creo que esa exclusividad de hablar con la artista o la famosa, por así decir, que tenés más el contacto directo. Creo que están pagando por Antopane. Claro. O sea, claro. Sí, sí. Y porque además hablas con Antopane. Pará, claro. Y no te invitan a esto. Además les hago videos personalizados. Claro, es un video personalizado. Claro. No es un video genérico que grabó para no sé quién. Es un video para vos, Guille. Claro. Claro. Sí, sí, muchas veces pongo que con la suscripción se llevan un video personalizado. ¿Y no hay alguno ahí en Estados Unidos que dice, venite a Minnesota?
Sí. ¿Tenés? Sí, sí. Se te enamoran. Y dan mucho. Se te enamoran. Mucho a Minnesota. Y, pero no, no, tengo muchos novios virtuales. Has viajado. ¿Hay algunos que sabés que hablas todas las semanas, hablás con Charles? Sí, sí, hay muchos Kevin, fijos de muchos hace fijos. Años. De hace años. Sí. Y te cuentan, y de repente, en todo el sexting, de repente a veces esa persona como de repente dice, che, mira, estoy mal en el laburo. Estoy mal en cosas. Tengo un mal día. Y te empieza a hablar de algo. Virtual que, también. Claro, que claro. No sea. Pero hay algo de eso, ¿no? ¿O no? No pasa. Sí, sí, los sí. escucho. Sí, a veces es me que... cuentan sus problemas. Sus problemas. Tipo, flaco, yo le mando una foto de estas. Y ahí te estaban todos los problemas. Mejor. Yo te ayudo. Para que te sientas mejor. El rush de dopamina. Y me interesa también porque has hablado en tus stories en varias ocasiones de que tema chongos está complicado. Tema chongos en la vida por fuera de OnlyFans, ¿no? No, ya me di cuenta que el noviazgo no es para mí, los hombres no son. No, pará, todavía sos joven. ¿Pero qué pasó? Pero ¿saliste? Las mujeres sí. Y puede ser. ¿Preferirías no, tener no cierro una la puerta. ¿Preferirías tener una novia mujer que un novio hombre hoy por hoy? A esa altura no sé qué prefiero. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Salís con pibes y qué pasa? ¿Cuál es la problemática que y supongo que en un punto me pongo intensa y medio que los espanto y los asusto. Claro, cuando vos profundizás okay. se baja el otro. Sí. Cuando meto presiones como que el otro huye un poco. ¿Te gusta Taylor Swift? Me encanta. Ok, porque siento que ahí quizás hay como algo a explorar. Ok, expláyate. No, bueno, que a Taylor también le pasa un poco. Hay bastante en común ahora que lo pienso. Porque por un lado... Uy, vamos a estar hasta la 1:30 La segunda pizarra. Esto, ya veo. Juro por Dios. Fabri, ¿lo vieron? Juro por Dios que digo esto y salimos del tema. Pero como que das mucho y el otro se cagonea. Y además sos una persona muy importante y muy conocida. Y a los tipos eso a veces como que se les mete el pito para adentro, ¿entendés? Como no siempre les gusta ser la pareja de alguien importante, conocido. Por fuera de la cuestión erótica, digamos, no por si fuera famosa por ser otra cosa, sería lo mismo, digo. Como que es, uy, esta mina es más importante que yo, es más, gana más plata que yo, o es más conocida. No, se juegan un montón de cuestiones. Claro, también hay algo de eso, de que no todos los tipos se bancan ser la pareja de una mina que brilla más que ellos, quizás. Puede no sé, ser, te la tiro. Puede ser que haya algo de eso. Tenés razón. Pero bueno, entonces tengo que buscar un hombre que esté a la altura. O una mujer, o varios hombres, varias mujeres. Claro. Karen es una opción también. ¿Te has enamorado en el último tiempo? ¿O fueron cosas más breves que cuando vos metés tercera ya...? Creo que me enamoré varias veces. ¿Sos enamoradiza? Soy muy... Sí, sí, soy de fuego. Me enamoré varias veces. Creo mucho en el amor. Pero también de que tiene estas cosas medias que... Sí, no siempre el amor es algo lindo y que vas a ser feliz y la vas a pasar bien, o sea... Como que muchas veces sufrís, está muy idealizado y no... Y sí, sí, es un vínculo en el que te expones mucho, te expones mucho más amando que subiendo un contenido OnlyFans. Tal cual. Y creo también que uno cuanto más amor propio tiene, también menos se enamora del otro. Como uno busca también en el otro una falta que tiene uno, ¿viste? Entonces también proyecto mucho en el otro. Y eso después me choco la cabeza contra la pared. O sea, pongo por ahí muchas expectativas que después no se cumplen y ahí me frustro. Sí, me dura un día igual. O sea, aparte eso, claro, bueno, por suerte, claro, lo tenés como... Sí, sí, supero bastante augurado. Rápido. Pero bueno, con el último chico que estuve, no, ya está, terminó todo mal. ¿Todo mal? ¿Por qué? Y no me contesta los mensajes. Uy, ghosting. Arreglamos como un día para vernos, lo dejé plantado, se enojó. Y sí, amiga, no, pero bueno, dejar plantado es algo muy feo. Pero puede pasar. Me colgué. ¿Quién te rompió el corazón, Antopane? ¿Tenés una persona que te rompió el corazón forever? Y mi ex. Cortamos y se fue a vivir a Miami y se casó con otra. ¿Un ex? No. Arturo. ¿Un ex de hace cuánto? Maldito su Arturo, yo sabía, esa nariz. ¿Un ex de hace cuánto tiempo? Y hace un año y medio corté. ¿Y de una relación que duró cuánto? Un año y pico, un año y dos meses. Bien, ¿y él a qué se dedicaba? Él vendía seguidores. Bueno. ¿Vendía seguidores? Por Instagram. Un empresario de las redes. Okay. Bueno. Claro. ¿Se conocieron trabajando? ¿Te quiso vender seguidores? Teníamos a alguien que trabajamos en común. Claro. Bien. ¿Y vivieron, convivieron en algún momento o algo así? Él tenía su departamento y yo el mío, pero bueno, estábamos todo el día juntos. Todo el tiempo juntos. Era una convivencia. Y él un día te dice, me voy a Miami. No, no te banco más, loca, me voy.
Dijo, la única forma de olvidarme de vos es yéndome a vivir a otro país. No. Así que cortamos y a las 2 semanas se fue a vivir a Miami y desde ese día nunca más pisó a Argentina. Hace 1 año y medio que no pisa Argentina. Exiliado. ¡Exiliado! Y la primera... Fue domado por Anto Pan. El primer exiliado del panismo. Pero para, y te manda mensajes cada tanto, vos le mandás... No, yo a él sí. Le seguís no mandando. Solta, no la gorra, fácil. Le seguís la gorra. Mandando. Y sí, le mandé para el ¿Es el amor de tu vida? No, pero fue un gran amor. Mm. Una persona que me apoyó mucho, me enseñó mucho, estuvo claro. En momentos difíciles míos. También tuvo sus cosas malas, ¿no? Pero me quedo con lo mejor de él. Y siento que no tenía que ser, o por ahí sí, pero en un futuro. Siempre nosotros decíamos que teníamos un hilo rojo. Oh. Y para el Día de los Enamorados le puse feliz día, hilo rojo. No. Y todavía no dejas las esperanzas. Pensá que el tipo se tuvo que ir a otro país para separarte de vos. De que vuelvan. Se casó con otra, amigo. Bueno, pero se casó, boludo. Vale, está bien. Se casó. ¿Viste las fotos? ¿Viste las fotos en las redes sociales? Se casó con alguien de la que no está enamorada para vos. Para mí no. ¿Quién es ella? ¿Qué se dedica? Uy, pobre mía, no, boludo. No, sin nombre, sin nada. Quiero saber de qué trabaja, quién es. No sé, creo que es modelo. Ella vive allá. ¿Te parece linda? Sí. ¿Te parece más linda que vos? No sé, no me comparo con otras mujeres. No es más linda. Bien, Anto. No. Referente de no la sororidad. Sí, obvio. No es más linda, no es más linda. Y... Ruido de mate. Quiero profundizar un poco más acá en esto. No, sinceramente nunca me comparé con ella. Si él es feliz, que esté con quien quiera. ¿Le mandaste alguna vez un mensaje a ella? No. Bien, ok. No, ni en pedo. Ok, jamás lo harías. Y no, si me la tengo que agarrar con alguien, me la agarro con él. Ella no tiene la culpa de nada. No tiene nada que ver. No, obvio. ¿Los estoqueás? A él, cada tanto. En las redes. Chequeás en qué anda. Cada 2 días lo stalkeo, ¿ah? Cada tanto. A ver en qué anda. No, pero... Si tiene un hijo, ¿te sentirías triste? Ay, Dios, Guille, no, qué morboso. Bueno, preguntando algo. Grande, Guille de Brito. No es humano, es morboso. Preguntando algo humano. Meter el dedo en la llaga. No, hace poco un amigo me dijo que iban a tener un hijo y me agarró como una angustia. Ah, van a tener un hijo. Yo me lo entiendo mal. Pero a mí me ha pasado de cruzarme con una ex que, ponele, o que ha sido muy importante en mi vida y me cruzo y me dice, estoy embarazada y aunque esa relación está terminada y demás, sí, te toca, decís, te toca un poco. Ok, este barco se fue. Has gone. Claro, es como que sentís que lo perdiste más. Claro, sentís que lo perdiste más todavía. Ay, por eso te pregunto. No, creo igual que no van a tener un hijo. Espero que no lo tengan. Están viendo si abortan. Ay, Dios. No, bueno, si quieres. ¿Y a vos te gustaría ser madre? Sí, me encantaría. ¿Sentís que tenés el instinto maternal, demás? Por ejemplo, tu enemiga Lilia Lemoyne, hace poco, esta semana, dijo, tengo ganas de ser madre. Sí. ¿Vos tenés ganas? La veo más como madre que como diputada, así que... Sí. Bueno, esperamos los hijos. Muy bien. Me hagan un favor a todos. No sé si ese pibe nos sale a todos. Claro. Claro, se vio 30 horas en el Congreso y dijo no. No, loco, totalmente. No. Vuelvo al cosplay. Yo pienso lo mismo. Era más digno chupar el joystick. Es que para mí fue un punto de inflexión las 30 horas en el Congreso. Yo acá no. Todos los libertarios que entraron con Milei ahora que no tenían ninguna experiencia política dijeron, ¿qué? No me dijeron que esto venía. Pensé que era solo... Claro, es que tenés que tener espalda y te la tenés que bancar. Sí. Pero bueno, también es válido que ella por ahí no se sienta capacitada y dé un paso al costado. No tiene nada de malo. Eso también es valorable de ella. Sí, no tiene nada de malo, obvio. Es una muestra de humildad. Exacto. Sí, quiero tener hijos, mellizos. ¿Mellizos? Varios. Bueno, pará. Muchos pares de mellizos. Muchos mellizos. Muchos mellizos. Mucha barca, poca aprieta, ¿no? Sí, todo el tiempo tengo la idea de eso. ¿Y serías, por ejemplo, madre soltera, por ejemplo? Sí, re. ¿Te interesa más eso que en este momento? Que... Por cómo me estoy llevando con los hombres últimamente, me veo más como madre soltera que con una pareja al lado. ¿Quién sería el donante ideal? Y me gustaría que sea Brian, un amigo. Brian Lamela, le mandamos amigo. Un beso. Ah, que es amigo de Brian Lamela. ¿Lo estás charlando a Brian? Como sí. Diciendo. ¿Y Brian qué dice? Que sí.
Ah, ya lo tiene planeado. Está, o sea, está todo. Está medio cocinado eso. Solamente mandarlos al horno. Está acá en la heladera. No, le dije que a mis 30. Bueno. Ah, no te falta mucho. Igual si a los 30 soy más. Presidenta, va a estar complicado. Va a estar difícil. Las dos cosas no se pueden. ¿Te ves presidenta, Anto? O en algo de política. Quizás se pensaría por tipo una diputada, algo un poco más. Legislatura porteña. No, ella de La Plata. A lo Milei. Bueno. Vas diputado y después presidente. Ese es el camino. Panelista, diputado, presidente. Ese es el orden de los factores. Arranca por acá. Sí. Veo más diputada que. Pero te gustaría una carrera. Es mucha responsabilidad. Sí, claro. ¿Crees que te la bancarías? Creo que sí. Pero bueno, también no quiero decir algo que... Pero vas a ganar mucho menos plata. Ya lo sé. Es que me está pasando que desde que me metí en política estoy ganando menos plata. ¿En serio? ¿Te compran menos contenido? Ay, la gente es... Sí, sí, bueno, además sí. Es como que también tengo como la libido sexual puesta en la política. Claro. Entonces descuido un poco mi otro trabajo. Estás en un momento muy mental, sexualmente, como que la libido está como... Va más por acá sí, que por lo tengo la energía físico. Sexual puesta en... Sí, más en la política el país y más en Perón y en discutir con Moreno. ¿No tenés relaciones sexuales hace cuánto? No, 2 días. No, bueno. No, tampoco la boludez. Hay libido. Dale, Guille. Hay libido. Boludeces no, tampoco. No, digo. Yo digo, a veces amigo, tengo puesta la libido en el trabajo, digo. Hace 3 meses no la pongo. No, yo tras le leí el código penal, tenía sexo. Es bueno, tipo Oppenheimer. Quiero que me cuentes todo. Me gusta todo leerle sobre a los eso. Hombres. Leerle que mientras me tienen relaciones sexuales o como la previa. ¿Lees el código penal? En la previa, sí. Esta persona igual tenía un fetiche en particular. El código penal es bueno. Penal. Y que jugamos a la maestra. Claro. Funciona la maestra, ¿no? Es algo que siempre funciona. Sí, pero es una persona que tenía como un fetiche con el... ¿Léeme el código penal o vos lo sorprendiste? No, no, yo le dije, vení que te leo. Tenías ahí el código penal. Ahora, ¿estudiaste algo, Anto, de universidad y eso? Estudié... ¿Estudiaste derecho? Psicología, no. Estudié 3 años y medio para contadora pública. Ah, bastante. En la UCALP. ¿Qué más estudié? No, así como en facultad, esas dos. Esas dos. Pero es un montón igual. Es un montón, más de lo que la mayoría de la gente pasa en la facultad, debo decirte. Sí, sí. Sí, me faltó más o menos un poquito menos de la mitad de la carrera para recibirme. Me encantaba. Lo que pasa es que, bueno, justo me vine a vivir a Capital y, bueno, surgieron otras cosas y después cuando la quise terminar ya se habían vencido las materias. Claro. No, para arrancar de cero. Pero ¿sentís que algo de lo que estudiaste, más allá de que no tengas el título, lo estás aplicando en el día a día? O sea, ¿te es útil igual? Y sí, sí, se hace un libro diario, un balance. Claro. Una caja, o sea, sí, de economía sé un poco. ¿Y de psico sentís que te quedó algo? Como, siento que quizás para generar contenido o para el sexting está bueno conocer, aunque sea algunos detalles, ¿no? De la mente del otro, como diciendo, te voy a entrar por acá, te voy a entrar por allá, esto te va a gustar, esto no. Claro, entender un poco. Sí, la psicología en realidad es lo que más me gusta en el mundo. Y es lo que leer siempre por mi parte leí libro. Me gusta Freud, me gusta el psicoanálisis, me encanta. Jane es psicóloga. Apasiona. Claro, yo soy psicóloga, sí. ¿Puedes seguir la carrera igual en la UBA? Está. Y si lo pude hacer yo, Anto, puedo hacer cualquiera. Ay, ella humildad. Me gusta el conocimiento, no ejercería. No, pero saber. Pero saber, sí, me encanta. ¿Hiciste el amor con algún famoso, muy famoso que sepamos? No me vas a decir los nombres, no los quiero saber tampoco, pero... Sí. ¿De qué esferas? ¿Hablamos política? ¿Hablamos político? ¿Hablamos espectáculo? ¿Hablamos... Fulbo. Fútbol. Hubo actores muy importantes. Hot. Hubo jugadores de fútbol. Claro que sí. Hubo... ¿De política no me dijiste? ¿De política no tanto? No, políticos no. ¿El código penal quién era? Dale. ¿El código penal? O sea, no me digas quién era. No me digas quién era, pero... Después de la Corte Suprema. Claro. Pero... Un saludo a Ariel Lijo. Sí. No. No me digas quién es con nombre y apellido, pero... No, por ahí me he chapado a ser algún político, pero no tan conocido. Más como un claro. Intendente. Sí. Pará, intendente es bastante. Sí, pero... No te saques fotos por las dudas con el... Igual no me gusta... No firmes con teléfono. No. Ya me quisieron encajar. Vení a la fotito, no. Ay, no. Sí, no.
Che, y con todo esto que decías que te bardean desde que... No me gustan los famosos igual. Eso, a eso, no, preferís... No, no me calientan los famosos. No. Prefiero el que tiene, no sé, 200 seguidores. ¿Pero por qué? Porque son muy metidos en sí mismos, son como personas medio raras, que es lo que no... Personas medio... No sé, es como que, no sé, no me gustan, no me calientan. Ok, pero te ha tocado estar con alguien que es un sex symbol total y decís, a mí no me pasó nada con esta persona. Por ahí me pasó, pero quedó sola ahí en el momento. Claro. No prosperó. Y de los rubros, fútbol, actores famosos, políticos, que hay un rubro, decís, esto por este ahora lado. Ahora me calienta a los políticos. Arre. Claro. Sí, está bien. Con el tema. Sentido, con porque la tenés política. La libido ahí, claro. Tiene sentido. Sí. Es como la gente cuando empieza a militar, que empiezan a culiar claro. Todos los militantes entre claro, es ellos. Claro, es el ámbito en el que te rodeas. Claro. De día debaten, de noche se desconocen. Claro. O sea, reconocen. A mí pensaba si con esto de que te bardean mucho, de que empezaste a hablar de política, si te dieron ganas de seguir profundizando, te dan ganas de decir como, che, no, vuelvo a mi vida opinar de política, vendo contenido, me dedico a mi carrera musical, como, ¿te genera ganas de seguir o te expulsa un poco? Bueno, justo ayer tuve una crisis, por eso lloré un montón y me debatí entre seguir o no con esto, porque también me la estoy jugando mucho y si bien hay gente que lo valore, me dice, Anto, seguí, por favor, porque sos la única que escuchan y como que mucha gente quiere que los represente y sigo por ellos, básicamente, o sea, porque sé que tengo apoyo, si no, no soy una loca que se expone, o sea, obvio. Me lo está pidiendo la gente. Alguna. Y también me digo, pará, o sea, también me estoy exponiendo y como que me están insultando demasiado y no me lo merezco realmente. Entonces dije, ya está, listo, no hablo más de política, se vayan a cagar. Pero después digo, no, pará, no les voy a dar el gusto. Entonces total. Estoy en una disyuntiva. ¿Llorás muy seguido? Sí, soy re llorona. ¿Cada cuánto? Y yo sé... Casi todos los días. Casi todos los días una lloradita, ¿no? Una lloradita y a seguir. Soy muy emocional y me emociona mucho las cosas. Me encanta llorar. Siento que me descarga un montón. A mí llorar me salvó un montón. Y sí, claro. Tuvimos un día de actividades paranormales en el programa. Viendo. ¿Tenés alguna situación paranormal? A ver. ¿Que recuerdes? ¿Crees en eso? Sí. ¿Sí? Sí, sí, obvio, obvio que creo. No solo creo, sino que estoy segura. O sea, existen los fantasmas, las entidades, los espíritus. Sí, se me han presentado algunos. Estoy quedando re loca, pero... No, no, pero te han presentado algunos fantasmas. Roque ayer, así, en esta mesa no hay manera de que... Nadie te va a juzgar. Una persona más loca. Pero no me dan miedo para nada. ¿Te parece que son buenos? Si no, hay entidades buenas y otras malas. Pero no me da miedo. Tenés que estar como muy vulnerable para que te posean. Claro. La posesión. Okay. En la escuela que yo iba, al San Cayetano, le mando un beso al Sanca de La Plata, hubo un exorcismo. ¿Real? ¿Qué fue? ¿Qué se trató? Unos años antes de que yo entre igual a la escuela. Pero nada, hubo un exorcismo ahí en la iglesia. Lo hizo el cura de ese momento y... ¿Con público? Era una chica que iba al colegio que, nada, se endemonizó. ¿Era la vos, Santo? Un espíritu. Santo. Era yo. Endemoniada. Le hicieron un exorcismo. Y empezó a saltar por todos los bancos de la iglesia y bueno... ¿Real? Sí. ¿Le exorcizaron? Claro. No sé, el padre leyó la Biblia, ¿no? Claro. Código penal. Código penal. Hay una oración instituida para eso, boludo. Creo que es la oración de San Benito. ¿Vos crees en las posesiones? No hasta ahora. Yo sí, los perros siempre están poseídos. Cuando el perro ladra es porque está poseído, te juro. Pero ladran todo el tiempo. Sí, y más que los caniches. No, pero cuando te ladran así, tipo endemoniados. Ah, ok. El perro de un vecino a veces endemonia. Se le ponen los ojos rojos, no es horrible. Ay. Pero sí, sí, obvio que sí. ¿Es mascotas? El alma nunca muere. Entonces, hay mucha gente que muere de manera... no natural, por así decir, ya sea que lo maten o un accidente. Trágico. Entonces quizás son almas en pena que todavía no quedan en el plano nuestro y todavía no elevaron, entonces... No resolvieron algo. Claro. Y bueno, pero... ¿Sos pet friendly? ¿Tenés animales? Tengo tres gatos. ¿Cómo se llaman? Son los malos gatos. Blair y Tino.
Blair por Blair Waldorf. Sí. Excelente. De Gossip Girl. Amo. Charlotte por Charlotte Canigia. Aguante. Ay, al... Por Sex and the City o por Canigia. Yo no te quería decir, pero tenés una onda medio Charlotte en algún momento. O... Me encanta Charlotte. ¿La conoces personalmente? No. ¿Te gustaría? Ah, sí, sí, en el Bailando la vi. Sí, es lo más, es re simpática, es re genuina. ¿Serían amigas? Puede ser, no sé. Sí. ¿Mujeres famosas les hiciste el amor? La pregunta. Ahora que se me ¿cómo está Kike? ¿Cómo está Elo? ¿Cómo está Elo Podcast? Iniciando una carrera como conductor de Chimentos. Era mi sueño. No. ¿Mujeres famosas? Ninguna. No, todavía no. Arre. Pero te gusta. Pero tenés dos o tres que dirías. Estas tres me gustan. Puede ser, no sé. Sol Pérez me gusta. Arre. Ah, bueno, pero soy... Estábamos hablando de que Sol Pérez fue un antecedente en tipos de culo en Argentina. Como que antes teníamos un tipo de culo... había un culo que estaba de moda que era más natural y Sol Pérez estableció un tipo de culo más entrenado. Como que claro. Línea culos entrenados. No, y además fomentó que... Ella antes por ahí no tenía tanta cola. Fomentó que con el entrenamiento se puede ejercitar el glúteo. Sí. No necesitas operarte o nada. Claro, lo puedo decir. Fomentó sí, el entrenamiento. Y también demostró que era más que un culo. Porque al principio entró por el cuerpo... Y después obvio, mostró otro lado. Era mejor del panel de Gran Hermano. Y además tiene la discusión esa histórica con Javier. Stream. Tiene una discusión histórica, la época de Javier panelista, tiene una discusión bastante canónica en la carrera de ambos. Sol Pérez la de ambos. Es la primera que dice, este tipo está loco. Sí, ella lo avecinó. Por cierto. En temas de cuidado del cuerpo y demás, sé que sos vegetariana. Sí. Bien, ¿y vas al gimnasio? ¿Tenés una rutina y algo ahí? A veces voy. A veces vas. Una vez por mes. Me gusta el a veces. Tenés un metabolismo bien, o sea... Generoso, te acompaña. Mirá lo que están preparando ahora. Ay, me muero. Tenemos también... Cocina muy bien acá. No. Ahora hay una tortilla para vos, Santo, que es vegetariana. Ay, qué rico, amo la tortilla. No, y acá sale espectacular. Wow. Ay, volvió nuestro amigo. Sí, no, hoy vamos. No. Che, qué placer, qué rico. Hola. Ah, ¿está Pablo? Sí, hola, Pablo. Sí, Pablo, contanos qué estamos estoy por. Estoy acá, miren, vino Fabri, pero también nuestro amigo, el Vasco. El Vasco. Qué bien que volvió. Oh, qué grande. Amo el Vasco. Un aplauso para el Vasco. Qué tipazo el Vasco. Mira la cara de tipazo. ¿Qué nos estás cocinando así rápidamente? Dale, Vasco. Arroz con pollo. La cocina. Arroz con pollo. Nada más simple, más casero que un arroz con pollo porque... Pollo al disco. Bueno, nos faltaron algunos implementos. Faltó el disco. Faltaron algunos implementos y dijimos, bueno, arroz con pollo derecho. Correcto, el arroz con pollo. La cocina de estas cosas. Puedes darte a comer un poquito y salir. Y una tortilla porque tenemos un par de vegetarianos en la mesa también. Así que cubrimos todas las expectativas. Bueno, espectacular. Tiene una pinta, chicos, esto. La verdad que sí, me muero de ganas. La verdad que en un rato vamos para allá, ¿eh? Sí, los esperamos, por favor. Con ansias para terminar la semana bien arriba. Espectacular. Qué bien. Una comida favorita, Anto? El sushi. Ah, bueno. Pero veggie. ¿Te gusta? Claro, el de pepino. El de pepino. ¿Qué es? ¿Arroz? No, queso, no, pepino. No, tiene zanahoria. Tiene palta, tiene queso. No lo conocía. Tiene cebolla. Hay cosas ricas. Te juro que es más rico que el de pescado. Te voy a traer para que lo pruebes. Y yo te quería preguntar por... No soy vegetariana, o sea, amo a los animales. Hubo un choripán acá el viernes pasado. Una mordida al choripán. No soy vegetariana por los animales, soy vegetariana porque como que mi cuerpo lo rechaza. Claro. No me gusta la carne. Por último, ¿cómo sigue la carrera musical? ¿Cómo viene? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Estoy por grabar el videoclip de La Mujer Más Deseada. El tema. Y ya tengo tres canciones listas también para grabar. Quiero hacer el disco. Ok, vamos por todo. El videoclip, ¿elegís vos, por ejemplo, tenías un concepto o te trajeron también y dijeron, che, mira, estaría bueno que sea por este lado, qué sé yo? O... Y tengo mi equipo que me asesora y me dice, hacemos esto. Y bueno, yo después tomo la decisión final, pero... Sí, a mí... ¿Va a ser el primer videoclip que grabás? Sí. Como protagonista, seguro, pero quiero decir, ¿no estuviste en ningún otro videoclip? No, me han llamado así para videos. ¿En algo estás? No, pero quiero hacer una película. Me gusta. ¿Querés hacer una película o como actuar? No, como actriz.
Ok. Bueno, yo después te cuento, pero tenemos un conocido nuestro que está pensando en hacer una buena peli de terror. Y yo te veo mucho potencial de peli de terror, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. Okay. Yo siento que sos un buen personaje para una buena peli de terror. No, ¿tenés otro género que preferís? Y me gusta de suspenso. Ojo, bueno, pero están ahí, son medio primas. Me gusta. Son primas. Son primas, está cerca. Bueno. Sí, hacer una película me encantaría. Escribir un libro también, plantar un árbol. ¿De qué se trataría el libro? El libro, en primera instancia me gustaría hablar de psicología y plantear una teoría que quede para la historia. ¿Y la tenés la teoría? Sí. ¿Me podés resumir en...? ¿El título? El título y... El título no lo sé, pero okay, la teoría... pero la bajada, ¿cuál es la teoría? La bajada es que todos nacemos bisexuales. Pero que tenemos un porcentaje de para un lado o para el otro. Exacto. Hay gente que es 99% heterosexual y 1% homosexual. Hay gente 60-40, o sea... Siempre hay como un porcentaje. Sí. Uh-huh. Sí. Y cada vez estoy más segura. Investigo todo el tiempo eso. Me apasiona. Todos son bisexuales, te juro. Bueno. Te lo juro. Vos créeme. Ahora voy a soplar. ¿Cómo te sentís ahora, Guille? Yo tengo vos dijiste, yo tengo mucha energía femenina. Vos tenés mucha energía femenina, eso es cierto. Eso es verdad. Entonces, no sé, igual, si eso se interpreta en sexualismo necesariamente. Tenés mucho feeling, te llevas bien con las mujeres. Me llevo muy bien con las mujeres. Tengo... Sí. Sí, sí. Mira cómo está esta mesa. Absolutamente. Es la mesa de Blender, la mesa femenina de Blender. Sí. Dalia Moldavsky. ¿Tengo que despedimos a Anto primero o voy yo primero? ¿Se vas a quedar a comer? Tengo que hacer un agradecimiento comercial. Ok, pará. ¿Qué quedan? ¿5 minutos? No, me quiero ir. Arre. Bueno, no. ¿Te quedas a comer? ¿Hago un agradecimiento? Claro. Te hablo a vos, oyenta, persona que está escuchando el programa ahí a las 12:56 de un viernes 3 de mayo. Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovechá todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital, solo con tu DNI. Así que en bancoprovincia.com.ar vas a enterarte de todos los beneficios, descuentos que hay en carnicería, verdulería, comercio de barrio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te enterás ahí? Con tu DNI te armas la cuentita. Y listo. Espectacular. Anto, ¿qué se hace el finde? ¿Qué se rompe el finde? Arrancamos el finde. Y hoy... Sos muy salidora vos. No hay un momento donde decís, che me guardo. Hace frío, me quedo viendo una peli con los gatos. Sí, bueno, en la semana, pero el finde me gusta salir. Claro. ¿Y qué vas a hacer el finde? Yo no... Mirá lo que vi. Me gusta... No. Hola, Fabri, este sí es el día de la milanesa, ¿eh? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ahí está el chat mediterráneo, Fabri. No, y además, perdón. Tiene una tremenda olla de repente. Uy. No. Se puso... esto. Chicos. Este tipo es un... No, mira, Vasco. ¿Cómo está? Correle el termo. Venimos con la olla. No. No le teme a nada. No. Tremendo. Pasa, no he visto nada. No. Qué belleza, por favor. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ella es Anto, el Vasco. Amigo de la casa. Ay, chicos, por favor. Y es un día difícil, amigo. Pero contento con la comida. Vengan todos a Blender a comer. Sí. Claro, bueno. Grave. No te escucho, no escucho al Vasco. A ver ahí. Hola, ¿te ha prendido el mic? ¿Lo tenés? Tenemos a todos silenciados. Sí. Ahí estás. Ahí está, desmuteado. Bueno. Desmuteado. Contanos para un todos, poco. ¿Eh? Ay, chico. Tortilla para la señorita vegetariana. Ahora vamos a sándwich de milanesa. La tortilla en vivo. A ver. Sándwich de bondiola, chicos. Esto es la cura, la resaca más grande. Que no lo digo por nadie en particular. No, ya está. Me encanta el punto de la tortilla. A ver, para. Pulva B. Anto, mostrale a la cámara lo babé que está. A ver si aprueba Anto. Probamos la tortilla babé. Qué rico, chicos. Miren. Uy, qué fiesta. Uy, bueno. Ya detrás de cámara están mirando como diciendo... Están todos los vampiros. Flaco, cerralo. Cerramos. Están levantando la mano porque se van a... Así que voy a... Metemos el famoso arroz con pollo. Oh, me gusta el arroz con pollo. La mejor comida. Hicimos un super caldo con todos los pedazos de pollo que teníamos. De las...
puntas para que tenga gusto a pollo y tenga gusto a agua. Usado. Es una... Y sobre eso hicimos el famoso arroz con pollo de mamá. ¿Cómo es en los pasos? ¿Haces el caldo? No, básicamente lo que haces es con todos los recortes de hueso y un poco de carne, y menos grasa posible de piel del pollo, si no tenés que enfriarlo y esperar que desgrase. Entonces, para hacerlo más rápido, pones todo en una olla, eso rompe el borde, en una hora tenés un 45 minutos, tenés un caldo casero. Las puntas, las verduras. Yo no sé si ya te dieron la llave de Blender, pero sigo insistiendo. Denle a este hombre la llave de Blender. Voy a tocar todos los días. Cuando quiera. Y después doramos el pollo, pusimos las verduras, ajo entero para si hay un vampiro en la cuadra. Sí, sustancia, arroz. Sí. Y con lo que teníamos un poco le pusimos ahí unas arvejas, un poco del verdeo y hay que servirse. Y es, la onda hoy es caranchear. Ahí todo el medio y pim, pim, qué pim. Qué fiesta. Qué belleza. Y el protocolo lo dejamos para la semana que viene. Por buena vida. Bueno, tengo todos los velociraptors ahí atrás. Paren, paren. Ya van a, ya van a comer. Denme un minuto. Ya van a comer. Queremos paren. Comer. Damas y caballeros, Anto Pane ha estado en la mesa muchísimo. La pasaste gracias, bien, Anto. Gracias, Anto. Me encanta venir acá. Nos encanta, nos que, encanta que vengas. Nosotros.